Señores, República Dominicana está presente como socio de la Feria Internacional de Turismo, que es una plataforma que permite al país impulsar el turismo, dando a conocer las maravillas de nuestros pueblos turísticos. El viernes, sus majestades, los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, y el presidente de la República, Luis Abinader, presidieron la inauguración del 42ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra del 19 al 23 de enero del 2022 en la Feria de Madrid y en la que República Dominicana es el país invitado. Y Abinader se convirtió en el primer presidente dominicano y apenas el tercero en la historia que inaugura la FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que empezó este miércoles en la capital española con representantes de 107 países y más de 7.000 empresas participantes. Hay que reconocer que el gobierno dominicano, junto a diferentes instituciones del Estado, han implementado importantes estrategias desde el sector hotelero para atraer más turistas y ser el principal destino del Caribe. Estamos muy contentos, ustedes han visto cómo la República Dominicana se ha destacado en esta FITUR que le está dedicado, en esta feria que es el relanzamiento del turismo mundial después de la pandemia, y la cual la República Dominicana, como ustedes han visto, han tenido una participación especial dedicada a nuestro país. Yo pienso que todas estas actividades van a generar mucho mayor empatía, mucho mayor intención de viajar a nuestro país, y cada vez que viaja a nuestro país, cada vez que firmamos inversiones, todo eso es nuevos empleos. Todo lo que hacemos aquí es para mejorar nuestra economía y, consecuentemente, también mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y eventos como este, pues, nos ayudan grandemente. El director artístico Simon Díaz se encuentra aquí promoviendo el turismo de espectáculo con su stand Go Punta Cana en la Feria Internacional de... Entre los conciertos que el empresario artístico tiene en agenda para este 2022 se encuentran Juan Luis Guerra, con el espectáculo Entre Mar y Palmeras en el Hard Rock Café del Hotel Punta Cana el día 5, 12 y 19 de febrero. También está el espectáculo de Alejandro Fernández, hecho en México, en Hard Rock Café Hotel Punta Cana el 5 de marzo. Y también Simon presentará el Alfa, la leyenda del Dembow, en el Estadio Olímpico de Santo Domingo el 16 de julio. Todos estos eventos, el productor artístico Simon Díaz está presentando aquí en su stand de Go Punta Cana. La República Dominicana aspira a elevar la llegada de turistas a más de 10 millones anuales y confía en que la estrategia presentada en FITUR ayuden a lograr esa meta. Para Gente RD, le informó Dinámico Santos. Y le agradecemos mucho ese reconocimiento como el país que mejor manejó el turismo con la pandemia. También un reconocimiento de la Cámara de Comercio de aquí de Madrid, en ese mismo sentido. Nos han dado, pues, mucha distinción en relación a cómo nosotros pudimos tener ese balance de cuidar la salud con uno de los menores niveles de letalidad, con de 0.88 del mundo, pero al mismo tiempo también poder tener la apertura que pudiese generar empleos y recuperar el turismo como nunca antes en nuestro país. Nosotros, la verdad, que le agradecemos infinitamente a su majestad cómo nos ha tratado, cómo nos ha dedicado prácticamente esta mañana a nosotros y a nuestro país. Es realmente un espaldarazo a este gran país, España, que, como ustedes saben, tienen unas relaciones muy, muy especiales con nosotros. Indudablemente, la República Dominicana hoy ha estado como principal anfitrión de esta feria y también en términos de comunicación en toda Europa y el mundo. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com